Hola, Bueno, sí. sí, habla Diego. Ayer llamé para ¿Qué digo? Diego Acuña. Sí, les dije que tenía unos cuentos. Los cuentos. ¿Aló? ¿Quién hablaste? Sí, con usted. Llamaba para ver si nos podíamos reunir, ¿no? ¿Cómo reunió? Para que leyera los cuentos, para explicarle un poco y para conversar, ¿no? Ahorita estoy sin tiempo. ¿De qué universidad eres? No, 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 de ninguna. Mira, te tengo que dejar, te estoy llamando. Ya, señor, pero le doy mi número, pues, para que lo tenga. ¡Ay, huevón! Ya me estaba quitando. Ah, pero me acordé que me debes 2 lucas, así que pagando, pagando nomás. Oye, ¿qué es esa caja? Ah, la acaban de tirar. ¿Y no has chequeado qué hay adentro? Este huevón. ¿Qué es esta mierda? ¿Quién tira esta huevada? Si quieres, llévatelo. No. ¿Para qué? Mejor póntelo tú, pues a ver si las flacas te respetan. ¿Te lo vas a quedar? No, fácil alguien viene y lo reclama, ¿no? Sí, fácil, ¿no? No creo que la gente ande gastando sus fichas así nomás. Oye, brother, más tarde te traigo lo que me pediste. ¿Ya? Ya, gracias. Cuídate. Chao, cuídate. ¿Un cuento? ¿Un cuento? Y dejándolo todo, Abel se dio cuenta que estaba vivo. Con razón nadie recibe esta huevada de este coche. ¿Ya para qué, compadre? ¿Ya para qué? Míranos, huevón. Mírame, huevón. Mírame, mírame. Mira todo, compadre. ¿Ah? No se puede cambiar esta huevada. Yo no quiero cambiar nada, tío. Simplemente quiero que la gente lea mis cuentos, nada más. ¿Quién? ¿Alguien de tu familia? ¡Anda, trabaja, huevón! Hola, sí, 20 céntimos. Dame 2. Gracias. Oye, espera. Toma. Te regalo. ¿Qué es?
Un cuento. ¿Un cuento? Lejos del mundo. No entiendo. ¿De quién es? Son cosas que escribo y ese es un cuento. ¡Qué chévere! Lo voy a leer. Gracias. ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Y tú? Diego. ¿Vives por acá? Por ahí. ¿Por ahí? O sea, que vives cerca. Más o menos. ¡Andrea! Ya me voy. Nos vemos. Ya. Toma, brother, tome. Son 50 lucas. Oye, pero ¿no habíamos quedado en 30? Pa' la gente, pues, compadre. Oye, ¿cómo crees que voy a conquistar a las chibolas? Con este caramelo tengo que tener fichas, pues, ¿no? Además, te echo un favor. Bueno, yo solamente tengo 40. Puta, a ver. Ya, pues, no importa. ¿Y para qué esa? Para entregárselo a la gente, porque me pareció una buena idea. Toma. Diego Acuña, escritor. Oye, hermano. Yo cuando pienso en un escritor, me lo alucino diferente, pues, ¿no? O sea, no sé, elegante, un poco maricón, no sé. Pero no me lo alucino aquí, pues, en un kiosco. Eso no tiene nada que ver. Depende de cómo escribas, nada más. Ojalá, hermano. Oye, más tarde nos tomamos una chela. No creo. Tengo que arreglar todo esto y además no tengo plata. Oye. Hola. ¿Qué haces? Nada. ¿Y esa bolsa? Ah, es shampoo, jabón. Esas cosas. Ajá. ¿Te vas a tu casa? Más o menos. No quiero ir a clases. ¿Por qué? No sé. ¿No te haría flojar ir a clases? ¿Te puedo acompañar? Pero... Sí, sorry. Recién te conozco. No. Lo que pasa es que no sé si es que hay espacio. Eso no importa. No quiero ir. Tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Y si alguien te ve? No pasa nada, solo es un toque.
¿Y cuánto tiempo te vas a quedar acá? Tengo que ahorrar dinero. Está chévere esto. Un poco chico, pero loco. Tienes que poner algo más que tu nombre. Un dibujo o algo así. ¿Así ves? Me dio pena tu historia. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? El chico nunca llegó a conseguir lo que quería. Es triste. Ay, pero esas cosas pasan. Es parte de la vida real. No debería. ¿Qué es esto? Ah, lo dejaron afuera. Es un disfraz de superhéroe. ¿Sabes por qué algunos superhéroes se disfrazan? Para que no los reconozcan. Viven dos vidas diferentes. A ver, póntelo. ¿Qué? No, ¿para qué? ¡Póntelo! No. Ya pues. ¿Para qué me lo voy a poner? Ay, no. Póntelo. No, no. ¿Aló? ¿Qué, sí? Sí, yo también. Ya, nos vemos. Un besito, chao. ¿Vamos por ahí? ¿A dónde? No sé, por ahí. Ya estoy cansada de estar metida. ¿Te vas a encontrar con alguien? Sí, fácil. Unas amigas dicen que también se tiraron la pera. ¡Delincuentes! Mamacita. Esa concha. ¿De dónde vienes? Estaba por acá. Él es Diego. Hola. ¿Qué? ¿Y así saliste de tu jato? No, me cambié a su kiosco. ¿Tienes un kiosco? Sí, justo. Oye, ya me están llamando, vámonos. Oye, tengo que hacer y ya me voy. Ya, está bien. Vamos a entrar a la casa de un amigo. Ya. Chao. Chao. Mira, huevón. No, señor. Yo he venido con una amiga, con Andrea. ¿Con Andrea? Tú con chucha eres, huevón. Jolvete, brother, ¿ah? Hola, pues, brother. ¿Qué tal? Ahí. Hasta que me robaron casi todo del kiosco. ¿Qué cosa? Salí un rato y... Puta, qué huevón, qué cojudo eres. ¿Y dónde te metiste? Salí a dar una vuelta. ¿Solo?
Sí, solo. Sí, pendejo. Por ahí me han pasado el dato que te han visto con una chibola. ¿Me han visto? Puta, huevón. No te vayas a enchuchar con una chibola. Vas a salir cagado. Oye, hablas huevadas. Fácil, no sé, pero si quieres hazme caso, ¿eh? ¿Qué tal la chibola? ¿Está rica? Dicen que me da pituquita, ¿no? Sí. No... No sé, güey. Oye, no la cagues. ¿Cuándo has visto que esas chibolas no den bola? Eso no pasa. No pasa nada, loco. Oye, brother. Mañana voy a hablar con la gente del depósito para que repongan los periódicos. Tranquilo. Gracias, ¿no? No te preocupes. Más bien consígueme el número de una de sus amigas, ¿ah? ¿Eh? Pero no te vayas a templar, huevón. ¿Ah? Mañana me vas a reemplazar, ¿ah? ¿Eh? Hola. Hola. ¿Qué? ¿No vas a trabajar hoy? Ayer me robaron todo. ¿Qué pasó? Que me robaron todo. Sorry, no tenía ni idea. Yo cerré bien la puerta. No, no. Está bien. No, en serio. Lo lamento. ¿Te puedo acompañar hoy? No voy a ir a clases. No, mejor anda nomás. Ya pues, te ayudo. ¿Cuántos días vas perdiendo ya de clases? Solo son 2 días. Aparte, no hice lo que tenía que entregar hoy, así que es lo mismo. Tengo que recoger los periódicos de hoy día y repartir algunos. Si quieres, te espero. Loco, dame un trago, por favor. Recorre luces, te conoce el peor. Como fantasma. ¿Un cuento? ¿Un cuento? Gracias. Hola. ¿Un cuento? Te fui a buscar. ¿Un cuento? Oye. ¿Qué mierda quieres? Tranquilízate. Sorry, ya no fue mi culpa. Oye, ¿sabes qué? Ya fue. Simplemente me hubieras avisado, nada más. Ya lo sé, pero no sé por qué lo hice. ¡Avisaste! Oye, ¿qué pasa? ¿Qué huevón? ¿Qué cojudo eres? ¡Escritor! ¡Anda, trabaja, huevón! ¡No me
lo alucino aquí, pues, en un kiosco. ¿Tienes un kiosco? No te vayas a enchuchar con una chibola. ¿Andrea? ¿Esto es un chuchero, huevo? El chico nunca llegó a conseguir lo que quería. Eso no pasa. ¿Cuándo has visto que esas chibolas no den bola? Volvete, brother, habla.